Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo for Players. Hoy seguimos con FTL, vamos a seguir con la partidita que empezamos el último día. Vamos a darle. Estamos ya en nuestro sector 3 y vamos de momento bastante bien. Hay una tienda aquí que lo que pasa es que no tengo mucho dinero, 94. Pero creo que voy a ir ya porque... A veces cuando te encuentras una tienda y no tienes mucho dinero, lo interesante es ir a algunos sectores cercanos y luego vas a la tienda. Pero es que para hacer eso me tendría que ir hasta aquí, luego subir y luego volver. Y eso ya es mucha vuelta. Venga, vamos ya a la tienda. No podré comprar mucha cosa, pero me ha salido ahora, pues hay que ir. Vale, aquí me ofrecen, a ver. Tengo cositas para comprar. Ocultación no lo puedo comprar todavía, que cuesta 150. Al final de la partida lo quiero tener, ¿vale? Control de drones lo puedo ir comprando ya. Viene con un dron gratis de defensa, V1. No es muy bueno el dron de defensa. Habría preferido un dron de combate. Hay un dron de defensa que es muy bueno, que es el V2, pero el V1 es un poco... A ver, no está mal, pero... A ver, lo puedo comprar ya. Puedo comprar combustible, que hay 6 de combustible aquí, serían 18. Puedo comprar algún arma. Aquí me venden más drones y no me venden ni aumentos ni tripulantes. Hostia, me venden otro láser como el que tengo yo, ¿no? Láser... Ah, no, láser anticasco. Energía 3, 3 disparos. Hostia, este láser es brutal. Vale, cuesta 3 de energía, es un poquito caro. Pero pegas 3 tiros de 1. Es parecido al que tengo yo, porque yo tengo un láser de repetición que pega 3 tiros de 1. Pero la diferencia es que si disparas a una sala sin sistemas, hace daño por 2. O sea, que puedes hacer hasta 6 de daño. Esto para rematar naves que ya estén sin casco, o sea, sin escudo, quiero decir, es bastante bueno. Este láser de repetición de nivel 1, nah, es bastante bueno este láser. Claro, por eso cuesta 75, claro. La bomba de iones también me mola mucho, ¿eh? Sobre todo porque solo cuesta 1 de energía usarlo. Y es bastante interesante. Y hace daño iónico 4. Esta me mola mucho, ¿eh? Igual me mola más que esta. Gasta misiles, eso sí. Yo creo que con una bomba de iones... Y ya más adelante me compraré el control de drones. Teniendo el dron que tenemos ya aquí en el... ¿Dónde está? Tenemos aquí en la bodega un dron bastante tocho. Pero claro, lo malo es que es carísimo de utilizar. Por cierto, ¿cuánto me darían si lo vendo? 37. Me pondrían 131 de dinero. La bomba de iones la quiero. Es demasiado buena, tío. La voy a comprar. La bomba de iones es muy buena. Y ya está. Ya compraremos el control de drones en otro momento. Este láser mola, pero... Prefiero la bomba de iones, ¿eh? Es que, a ver, láseres... O sea, armas potentes podemos tener una, ¿vale? Porque al final la energía máxima de la nave está muy limitada. Entonces no podemos tener todas las armas que queramos. Y claro, esta es muy buena, pero cuesta 3 de energía. Nada, la bomba de iones es demasiado buena. Y con el dinero que me sobra, voy a comprar combustible, me voy a reparar un poquito y ya está. No voy a vender el dron este, porque igual lo utilizo. Y sí, vamos a comprar combustible. Me reparo un poquito. Bueno, me reparo entero, qué narices. Y ya está, pues al final me he gastado todo el dinero en la tienda. Es que eso que tienen las tiendas, que tienen cosas guays. Pues ya está. La bomba de iones no la puedo activar todavía, porque no tengo energía. Lo puedo activar en lugar del misil este, que hace 2 de daño. Bueno, da un poquito igual, pero sí, ¿no? Es más o menos parecido. Básicamente lo vamos a utilizar para anular... Voy a poner aquí el láser. Para anular uno de sus sistemas, básicamente. Venga, vámonos a algún lado. Venga, vamos aquí arriba primero. A ver si hay algo. Hay una nave automatizada avanzada de los rebeldes estacionados cerca de una de las estaciones. Tus sensores indican que sirve como almacén de suministros. Atacamos, tío. Hay que atacar todo lo que haya por ahí. Tiene un lanzamisiles, hay que tener cuidado. La bomba de iones, lo malo es que tarda bastante en cargarse, ¿eh? Tenía que haber utilizado antes. Espera, bueno, puedo cambiarlo ahora. Vamos a utilizar el Artemisa primero, porque contra naves que tienen poca vida y demás, quiero algo que se cargue rápido. La bomba de iones tarda mucho en cargar, creo. Luego lo miro, ahí viene el misil. No puedo hacer nada por evitarlo. Tengo un 27% de que esquivar. Ah, no, no era el misil, era... Ah, sí, he fallado. Vale, estupendo. Pues nada, le reventamos aquí y ya está, ¿no? Que yo creo que no hace falta ni el...
ni el misil. Le disparo con el láser y ya está. Ya está, le he anulado sus armas. Como no tiene tripulación, no se va a reparar. Pues ya está. Si por algún casual se repara sola, que creo que no, le lanzo el misil de Artemisa y ya está. Le queda un punto de vida. Se ha apagado el fuego. Claro, porque no hay oxígeno. Digo, ¿cómo se ha apagado el fuego? A ver, una duda. Es que quiero ver cuánto tarda en cargar. Hostia, 41 está bastante bien. Y me dan un dron de rayo antinave. No lo quiero, el dron de rayo antinave. Nah. Energía 2, nah. Esto lo venderé cuando vaya a alguna tienda. Quiero ver cuánto tarda en cargar. 22 segundos. Y la Artemisa 11. Claro, es que esto carga mucho más rápido. A efectos prácticos haría el mismo daño. 4, pero gastando el doble de misiles. Nah, creo que prefiero la Artemisa, ¿eh? La bomba de iones está bien, lo utilizaremos más adelante. Pero de momento voy a ir con el Artemisa. Y nada, con 71... a ver, podría ir con las dos ahora mismo. Si mejoro el sistema de armas un nivel, podría utilizar los dos. Porque energía tengo bastante. Pero igual me guardo dinero para más. Para más tiendas, tío. No sé. Sí, no voy a gastar nada de momento. Vamos bastante bien. Vamos a la nebulosa para que vaya más despacito la flota de rebelde. Otra nave rebelde. Pues venga. Este con láseres. No tiene nada que hacer. No me voy a gastar ni un misil. Vamos a disparar aquí. A las armas todo el rato y ya está. Hostia, aquí. Hostia, espérate. Que tiene un láser doble. Vale, que sí hace daño este mamón, ¿eh? Que sí hace daño este mamón. Y tiene mucha evasión. Vale, espera, me la están liando. Me la está liando, tengo que ir a reparar esto. Es que lo malo es que todavía tengo dos de tripulación, tío. Es que es horrible esto. Pues sí que me la puede liar esto, ¿eh? Vale, menos mal que he esquivado un tiro ahora. A ver si esta vez le doy. Vale, ahí le he pegado. Bien. Ya he recargado un arma. Vale, vamos a ver si cargo el misil. Y no me lo quitan. Vale, le dejo sin armas. Yo creo que esto ya está ganado. No voy a gastar el misil de momento. Si lo veo mal, lo gastaré. Voy a disparar ahora a los escudos. Bueno, esto está hecho. Me han hecho uno de daño. No ha sido grave. Recupero 40 restos. Ok. No veo tiendas por aquí. Voy a gastar. Venga, voy a subir un nivel de armas, sí. Y puede que uno de energía. No, de momento así. Voy a quitar la enfermería. Y cargamos también la bomba de iones. Y lo voy a poner así, la bomba de iones a la derecha. Hay que poner el orden de las armas. Es interesante porque si te quitan algún arma, te quitan siempre primero la de la derecha. Luego, o sea, va de derecha a izquierda, ¿vale? Porque te quitan energía de arriba abajo. Entonces, la que más te interesa que no te quiten nunca jamás, ponla a la izquierda del todo, la primera, ¿vale? La más importante siempre a la primera. Entonces, yo creo que este sería un orden. Incluso te diría que así, pero bueno, lo voy a dejar así. Da un poquito igual. Venga, saltamos. Voy a ir aquí abajo. Llegas a un sector poblado. Un comerciante está enviando un mensaje. Quiere que le ayude una... Vale, quiere ayuda para una misión, ok. Tu nave parece bastante bien equipada. Un carguero que está transportando mercancías para mí. Lleva una semana de retraso. Vale, quiere que vayamos a buscarle. Ok. Tenemos que ir hasta aquí abajo. No llego, ¿eh? Sería ir 1, 2, 3, 4 y luego tirar para arriba como un loco. Complicado, ¿eh? Llegar, pero venga, voy a intentarlo. Lo digo porque igual me pillan los rebeldes, ¿eh? Pero voy a intentar llegar. Es arriesgado hacer esto, pero normalmente suele ser beneficioso. Intervenimos. Detectas una nave exploradora automatizada rebelde que está atacando a un puesto de avanzada.
Vamos a por ellos. Se ha metido en sigilo el cabrón. Tiene ocultación. Tiene un rayo y láseres. Este láser creo que es doble. No, creo que es un láser pesado. Creo que en principio este tío no me puede tocar. Creo. Vamos a ver. Necesito ya más tripulación, ¿eh? Este es un láser pesado, sí. Si es un láser pesado no me pueden tocar. El rayo no me va a hacer nunca nada. Y el láser pesado tampoco, porque teniendo dos escudos. Entonces nada, sin ningún problema. Voy a dispararle a su ocultación para que no se oculte más, que es un coñazo. Y ahora le voy a disparar a las armas. Y no gastamos ni un misil. Si no hace falta, no se gasta. Y ahora le voy a disparar al puente de mando, aunque bueno, ya le voy a destruir. Pues no lo he destruido, porque he fallado. Pues ahora voy a atacar a los motores. Aunque le dé 2 de 3. Perfecto. Ok. No me da mucho, pero igual la nave que hemos salvado igual me da algo. Vale, 40, bastante bien. No sé si mejorar algo más las armas todavía. Nada, vamos a ir guardando un poquito de dinero. Espera, voy a mejorar un poquito los motores. Un puntito de motores. Para tener un colchoncito ahí. Hostia, un sitio de solar. Aquí, esto es peligroso, ¿eh? Aquí hay que salirse rápido de aquí. Esta baliza está demasiado cerca de una estrella supergigante de clase M. La nave irá sobrecalentándose gradualmente. Vale, y hay una nave pirata que me la quiere liar. Pues hay que destruirla rápido y salir por patas. Aquí dependemos de que esto se cargue rápido. Y eso depende de los tripulantes, que todavía no han mejorado mucho. Tiene un lanzamisiles que me la puede liar. De hecho me ha hecho uno de daño. Vale, voy a lanzarle un misil a los escudos, porque quiero matarle cuanto antes. Y luego el láser a las armas. Y así le hago 3 de daño. En lugar de 2. Y creo que le voy a lanzar la bomba de iones también, ¿eh? No creo que se vaya a largar, ¿no? Es que, a ver, por si acaso... Bueno, voy a esperar. Si reparan los escudos o las armas, le lanzo bomba de iones. Si no, no. Le voy a lanzar un misil, sí. Va a ir más rápido. A las armas, ¿eh? Parece que intenta huir. Vale, entonces voy a lanzar la bomba de iones. Al puente de mando, para que no se... Para que no se largue. Quiere rendirse y me pagarían esto. Ni de coña, no aceptamos. La bomba de iones ha anulado su puente de mando, con lo cual no puede huir. Y le quedan 2 de vida. En cuanto tenga la sustraja. ¡Hostia! Aquí empieza a hacer pupita ya la nova, ¿eh? Hay que irse rápido de aquí. Bien quemado, hostia. Tengo fuego en la sala de oxígeno. Voy a lanzarle ya... Bueno, no, no hace falta, ya está el láser preparado. Vale, destruimos la nave y ya nos podemos largar, perfecto. Me voy a largar ya, aunque no haya apagado el fuego todavía, porque no quiero que se me prenda ya más alguna otra zona. Espera, quiero ver la recompensa, eso es. Ahora sí me largo. Y vamos ya a la zona de la misión. Me voy con las llamas puestas. Llegas a la última localización conocida. Empiezas a escanear en busca de la nave perdida. Encuentras una nave muy dañada flotando entre los restos. La tripulación abre comunicación. No me puedo creer que ese canalla haya enviado a alguien a buscarnos. Creíamos que íbamos a morir congelados. Si nos ayudas a hacer la entrega, nos dividiremos la recompensa y nos uniremos a tu tripulación. Me gusta cómo suena. Prometer entregar el cargamento y preguntar si alguien querría unirse a tu tripulación. Vale, bien, tenemos otro tripulante. Menos mal. Necesito ayuda ya aquí, apagando esto. Vale, ahora ya no hay prisa, ¿eh? Así que vamos a apagar. Mira, ya hemos apagado esto. Perfecto, vuelvo a tener 3 tripulantes. Qué pena que haya sido un humano. Podrían haberme dado alguna otra raza. Vamos a poner a Matthew en las armas. Allí le vamos a ir a la enfermería para recuperarle. Ya
está entero. Pues todo el mundo a sus puestos. Guardamos las posiciones y nos vamos. Socorro. Vamos a la misión. ¡Ah! Misión. Tenemos que ir hasta aquí. Vale, creo que me da tiempo a ir al socorro primero. Estamos haciendo muchas cosas en este sector, ¿eh? Hola, gastamos lo que nos queda de combustible para llegar a esta estación. Te señalan un amasijo calcinado de escombros y metal deformado. Como ves, la guerra ha llegado a este sector. Estamos aquí varados desde entonces. Nos piden combustible. Esto duele, ¿eh? Pero se lo voy a pagar. Espero que me den algo a cambio. Les das combustible. He mejorado el reactor en 1. Bueno, no sé si ha merecido la pena. Creo que no. Pero bueno, me han mejorado un punto el reactor. Así que voy a poner más motores. Y nada, pues vamos a dar un saltito. Ahora tenemos que ir a la misión. Voy aquí y luego voy directamente a la misión, ¿eh? Sí. No quiero perder tiempo, que si no ya nos pillan los rebeldes. Esta baliza, no hay nadie. Nadie abre comunicación contigo. Nada. Nos vamos ya a la misión. A ver, igual me da tiempo aquí, misión y luego aquí. No lo sé. Estaría muy justa la cosa. Bueno, por si me da tiempo, me daría tiempo aquí también, ¿no? Sería misión aquí y luego aquí. Voy a la misión. No vaya a ser que la liemos. Encuentras la estación que había solicitado el cargamento. Lo entregas y te responden. Vale, me pagan 42 y otro dron, que no me hace falta para nada. De hecho, ya tengo dos y los quiero vender. A ver si encontramos una tienda y vendo estos dos drones de rayo. Voy a mejorar algo porque tenemos bastante dinerito y cosas para vender. No sé, quizás otro punto de armamento. Pero claro, si no me hace falta, bueno, siempre es útil. Otro punto de armamento estaría bien, otro punto de motores estaría bien. Otro escudo también estaría muy bien, ¿eh? Lo podría utilizar ya. Ir con escudos 3, me gusta, tío. Venga, escudos, tío. Sí. Con esto ya podría tener 3 escudos. Pero claro, tengo que sacar energía. Voy a subirme también un punto de reactor. Le quito un nivel al motor y ponemos ya 3 escudos. Que esto es God. Vamos, 3 escudos ya. No me tocan. Y es que no me va a dar tiempo, ¿eh? Si me meto aquí, yo creo que me pilla el toro aquí, ¿eh? No, me tengo que salir ya. Sí, me tengo que ir ya. Si no, me pilla ya la flota rebelde. Los escáneres detectan formas de vida inteligentes en un planeta cercano. A ver, vamos a investigar. Aterrizas con un pequeño transbordador en un enorme campo, cuyos únicos ocupantes son unos pequeños animales brillantes de 6 patas. ¿Serán una mantis? ¿Es posible que sean lo que han detectado tus escáneres? ¿Intentar comunicarte pacíficamente? ¿Subir algunas criaturas a bordo para venderlas? Esto suena fatal. Voy a intentar comunicarme pacíficamente. Es que si hago esto... No tengo ni idea, ¿eh? Este evento no me suena de nada. Voy a darle al 1. ¿Vale? Hemos conseguido un tripulante, estupendo. Un Inge, que esto es muy bueno reparando cosas, así que muy bien. Ninguno de tus intentos de comunicación parece funcionar. Se limitan a observarte en silencio. Cuando te dispones a marcharte, una de las criaturas se acerca a galope y te empuja para dejarte de la nave. Parece que quiere que la sigas. Te lleva al lugar de impacto de una vieja nave, Inge. Y encuentras un Inge y logras reactivarlo. Muy bien. Pues el Inge, como es bueno reactivando cosas... A ver, es que el macio este todavía no ha mejorado nada de nada. Igual el Inge lo quiero en el armamento. Sí, voy a poner a Matthew en el sistema de escudos y a Dolan... en el sistema de armamento. Porque el que repara cosas por aquí me interesa. Porque reparar, por ejemplo, los motores, el O2 y el armamento son sitios muy clave. No quiero que estén dañados. Esto no me importa tanto que me lo dañen. Entonces no me corre tanta prisa reparar estas cosas. Yo creo que está mejor en este sitio. Guardamos. Vale, porque ya los otros dos no los muevo, ¿vale? Malot ya es piloto, porque ya ha mejorado mucho en pilotaje, no lo quiero mover. Y Jill ha mejorado bastante también en motores, con lo cual tampoco le quiero mover. Matthew y esto me da igual. Vale, ya con 4 de tripulación, ya un poquito más tranquilo, ¿eh? Es que pintaba un poquito más la cosa. Puedo ponerme un poquito más de energía. Me voy a guardar un poco de dinero. ¿Veis? Ya me habría pillado. Si llego a ir a este punto de la derecha, me habría pillado el toro. Menos mal que nos hemos venido directamente aquí. Pues nos vamos ya directamente a la nebulosa en explorar.
Lo malo de la tripulación que tengo aquí es que ninguno sabe pelear. O sea, todavía no me han abordado la nave ni una vez. Y ya verás cuando pase. Los casos. Vale, estamos en una nebulosa, muy bien. Y ahora, todos los sistemas, todas las estrellas son nebulosas. Con lo cual aquí vamos a poder explorar una barbaridad, ¿eh? Vale, voy a empezar yendo por abajo y luego igual subo para arriba. Un traficante de armas ilegales te suelta un rollo tremendo sobre los peligros de la nebulosa. Me ofrece un arma por 45 restos. Creo que paso, ¿eh? Es que a veces te dan basura. Y entonces has perdido dinero. Porque has gastado dinero, te han dado un arma que vale poco, que no la quieres, prefiero atacar la nave. A ver, hay veces que tienes suerte y te dan un arma del copón y has triunfado. Pero nada, prefiero atacar la nave, que es un valor seguro. Nos la cargamos, ganamos dinerito. Tus armas, en principio, no me preocupan demasiado. Pues nada, sin problema, yo creo. Además, teniendo tres escudos, ya sí que voy bastante sobrado. O me lanzan misiles, no me van a hacer ni nada. Yo voy a disparar a sus escudos. Y esto es esperar a que les destruyamos. Es que no hay nada que hacer. En algún momento se quedarán sin escudos y les reventaré a tiros y ya está. Podría usar misiles para ir más rápido, pero es que no tengo prisa. O sea, sé que en algún momento les voy a destruir. Aunque sea lento, pero como ellos no me pueden tocar, ¿para qué gastar nada? No merece la pena. Además, si el combate se alarga mucho, eso. Van mejorando mis quecos aquí. Mira, este ya mejora en motores. Jill. Ya con el cual he ganado una bonificación a la evasión. Ya le he dejado sin escudos. Aquí ya le vuelvo a disparar. Y le hacemos más pupita. Ha recuperado un escudo otra vez. Porque es que sabe. Que fallo mucho, ¿eh? Debe tener. Mira, ahora se quiere rendir. Nah, no quiero aceptar la rendición. Ahora voy a disparar a los motores. Para si le doy algún toquecito para que tenga menos evasión. Aunque está recuperando otra vez los escudos, los cabrones. Nada, está en punto de vida ya. Ahora voy a disparar los escudos otra vez. Ya tiene otro puntito de escudo. Reventado. La nave Recoide. 49 restos, perfecto, 2 de combustible. Voy bastante bien, pero voy a guardar dinero. Por si encuentro una tiendecita por aquí. Sí, voy a guardar dinero. No, no veo necesidad de mejorar nada realmente. Podría poner uno más de energía y tener más motores, quizás. Venga, sí. Y ya. No voy a mejorar nada más. Sí, vamos a guardar el dinero. Voy a ir para abajo. No ves nada debido a los densos gases que rodean la nave. No hay nada. ¡Una tienda! Vale, pues voy a ir antes de ir a la tienda a algún otro sistema más para ganar algo más de pasta y llegar a la tienda mega forrado. Hay una nave pirata que llega poco después de ti. A juzgar por el hecho que estás intentando evitarla, supones que son contrabandistas. Atacar. Atacamos. Estos tienen misiles. Estos sí me la pueden liar. Hay que dañarles. Y tienen drones. Este dron. ¡Hostia! ¡Esto es un dron de abordaje! ¡Peligrosísimo! Pues nada, hay que ir a. Hay que intentar matarles a ver dónde van a aterrizar. En la enfermería. Pues vamos a por él. Es peligrosísimo este tío. Voy a atacar con otro tío. Vamos con tres. Solo con dos no le mato. El Inge además es muy malo luchando. Hostias, me están reventando. Y lanza un misil ahí, qué hijo de puta. Y él encima es un robot esto. No le puedo. Porque hay otras formas de matar cuando te abordan que es dejando sin aire a la gente. Pero este tío no respira, con lo cual es que me van a reventar, ¿eh? Cago en su puñetera madre. Lo que voy a hacer es dispararle a esto para que no, para que el dron no pegue. Le lanzo un misil al sistema de drones y desactivo su dron. Con el láser voy a disparar a sus armas. Este está a punto de palmar, voy a sacarle. Vale, acabo de anular su dron. Ahora él está desactivado y no hace daño. Y le puedo matar más o menos gratis. Importante esto, ¿eh?
Y después hay que reparar esto rápido, porque ahí me han hecho una brecha en el casco y esto se está quedando sin oxígeno. De hecho, voy a abrir un poco para que no se ahogue esta gente. Mira, se ha vuelto a activar. Bomba de iones a los drones, tío. Hay que salir de aquí. Me estoy asfixiando, tío. Pero es que... No, he perdido, tío. Tengo que repararlo con el capitán. Es el único que puede repararlo. Voy a abrir todas las puertas. Se me va a quedar toda la nave sino dos. No, de hecho, debería cerrar por aquí. Y este tío debería irse para acá. El Inge lo voy a meter aquí a ver si repara esto rápido. Este aquí reparando. Vale, voy a cerrar la brecha para que solo se quede sin oxígeno esta zona, que ya está sin oxígeno de todas formas. Y que no se me quede sin oxígeno el resto de la nave. O sea, cierro todas las puertas, de hecho. Y este... Me están reventando, ¿eh? Misil a sus armas. No, misil a su dron, que no quiero que me envíen otro dron. Este está sin oxígeno, lo tengo que sacar ya de aquí. Y necesito que el capitán repare la brecha como sea, porque los demás están en la mierda. Si se meten aquí se mueren asfixiados. O sea, me están reventando, ¿eh? O sea, esto puede ser un absoluto desastre. Puedo perder aquí perfectamente la partida, ¿eh? Voy a disparar láser. Es que... Sí, venga, ¿qué más da? Es que me están jodiendo mucho, tío. Todo por culpa de haberme fastidiado en la enfermería. Y haberme dejado sin aire. Como me lancen un misil me reventan. Otro dron también me reventaría. Aquí viene otro dron. No, 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 no. Voy a abrir las puertas ahora. Para que entre oxígeno aquí. A ver a dónde van. Van al sistema de armas. Pues es que ahora mismo no puedo luchar con él. Voy a cerrar las puertas para dejarle encerrado aquí. Voy a poner a un tío aquí en las puertas. Vamos a reparar ya esto rápido. Para dejarle encerrado. Ahora mismo hay un dron de combate ahí. Disparamos aquí. Ahora creo que se lo he anulado. Tenemos que activar la enfermería seguro. De hecho, estoy pensando que no necesito tanto escudo. Quiero evasión. ¡Uf! ¡Qué complicado, tío! Vale, ya he activado la enfermería. Ahora se empezarán a curar estos. Voy a ir haciendo daño... Hostias, me han jodido los motores. Vale, voy a ir haciendo daño al dron ahora que está desactivado. Bomba de iones al dron. ¿Se ha activado otra vez? No. Es que encima tienen drones de reparación. Aquí tiene un dron de reparación. Tiene drones de reparación y drones de abordaje, el cabrón. Este que se venga aquí a curar. Estamos en la mierda. Parece que no quieren pelear. De hecho, intentan escapar. A ver, igual, pues que se escapen, tío. Pero es que... Sí, a ver, no puedo evitarlo, la verdad. Sí, de claro, no puedo evitarlo. A ver, podría intentar... Sí, venga, voy a intentar evitar que se la... Hostia, otro misil que me han lanzado aquí. Voy a hacer láser al sistema de drones, ¿eh? En vez de a las armas, pues... Voy a asumir su daño de... Aceptan... Una rendición, quieren. Es que ya... Mira, les queda tan poca vida que les den por saco. Les quiero reventar. Aunque, bueno, la verdad es que no me vendría mal. Por si acaso todavía me hacen más pupita, ¿eh? Venga, esta vez voy a aceptar, ¿eh? Yo creo. Voy a aceptar su oferta, tío. Normalmente no acepto, pero estamos tan en la mierda. Encima me han abierto otra brecha aquí. Estos cabrones, tío. Que acepto la oferta. Vamos a enviar al Inge aquí a reparar esto. Este que venga aquí a curarse. Cerramos todas las puertas para que no quedarme sin oxígeno. ¡Madre mía, qué infierno! Los drones de abordaje, tío. Es que, claro, como es lo que os he dicho antes, tío. Que todavía tenía una tripulación un poquito débil. Vale, ya he reparado todas las brechas. Voy a abrir las puertas para que se reparta bien el oxígeno. Que este se está asfixiando aquí. ¡Madre mía! ¡Qué infierno! He sobrevivido por los pelos, ¿eh? Casi se me muere toda la tripulación. Que obviamente, si pasa eso, pierdes también. Joder, qué infierno. Vale, ya se me ha curado todo el mundo aquí. ¿Hay alguna tienda cerca? No lo sé.
todo el mundo a sus puestos. Y Dolan que vaya a la enfermería, que está en la mierda. Bueno, hemos reparado toda la nave. Madre mía. Es que ha sido dron de abordaje y misil. Y ya con esas dos cosas, misil y brecha. Que podían no haber abierto brecha, ¿vale? Y entonces, claro, la brecha más dron de abordaje más tal, es que me han reventado. Vale. Ya estamos bien otra vez. A ver. No sé si mejorar algo. El O2, la enfermería. No sé, tío. Más energía. Ah, que hay una tienda, es verdad. Se me había olvidado ya lo de la tienda. Que estaba ahorrando para ir a la tienda. Pues nada, no gasto nada. Vamos a otro evento. Así ganamos más dinero y luego vamos a la tienda. Qué infierno, tío. Una nave. Caza Mantis. Vamos a por ellos. Es muy probable que me hagan un asalto, ¿no? Sí, tienen un módulo de teletransporte. Me van a enviar dos Mantis que son la mejor raza para combatir cuerpo a cuerpo. Y me la van a liar otra vez, pero me la voy a jugar. Hay que arriesgar, gente. Hay que arriesgar. Me van a hacer un asalto, seguro. Aquí están entrando. Se teleportan. Y a ver qué me dicen. ¿Dónde se teleportan? Intrusos detectados. Vale, voy a poner a este tío aquí. En donde las puertas... Vale, están aquí, en esta sala. Pues mira, vamos a hacer la táctica de... Como sé que hay mantis aquí, voy a abrir esta puerta y vaciar estas salas de oxígeno para intentar asfixiarlas. Me pongo en esta sala para mejorar las puertas y que aguanten más tiempo. Y aunque les quite solo muy poquita vida, pero así me enfrentaré a ellas con menos vida. De mientras, yo voy a disparar con el láser a sus escudos, no, a sus armas. Sus armas creo que me dan igual, ¿no? Teniendo tres escudos, ahora este dispara dos veces, creo, y este una vez. Creo que no me pueden tocar. Pues no sé cómo matarles, o sea, no sé qué es más eficiente para matar a esta gente. Disparar los escudos. Igual voy a disparar aquí para que no vuelvan, a que no vengan más, por si acaso hay más. Sí, voy a disparar ahí, sí. Voy a disparar a la enfermería. O a Lodos, mejor. Les dejo sino dos. Voy a intentar asfixiar a las mantis que queden aquí en esta nave. Porque si me las cargo a todas, igual conquisto la nave. Estos, hostia, que pegan tres tiros. ¿Este rayo pega tres tiros? Yo sí que podrían llegar a hacerme daño. Pero bueno, no me preocupa demasiado el daño de las armas, ¿eh? Me preocupan aquí que hay dos mantis, que esto sí que me preocupa muchísimo. Porque este pelea fatal. A ver la bomba de iones. Ah, es solo una mantis. Bueno, pues si es solo una mantis, ni tan mal. Vamos a por ella, con el humano. Con Matthew. La bomba de iones se voy a lanzar a la enfermería. Ahora lo he dejado sin enfermería. Y le voy a lanzar otra bomba a Lodos. Y el láser al puente de mando, para que no huyan. Hemos mejorado. ¿Alguien ha mejorado en algo? No sé en qué. Esto se ha quedado sin oxígeno. ¿Por qué? ¿Hay una brecha aquí o qué? Por alguna extraña razón esta sala se ha quedado... Ah, vale, porque claro. Soy imbécil, que había dejado esto abierto. Vamos a abrir aquí para que se recargue esto de oxígeno. Que si no se me muere la gente. Bueno, también se muere él, ¿eh? Pero no quiero que me maten a nadie. Vale, nos hemos cargado la mantis que había venido a jodernos. Vamos a ir a la enfermería estos dos, están en la mierda. Y yo creo que va bien la cosa. Voy a gastar... Joder, es que me he gastado un mogollón de misiles, ¿eh? Voy a ahorrar ya, no voy a lanzar más misiles. Le voy a disparar solo con láseres. Voy a disparar a los dos. Ah, que no está encendida la enfermería, mierda. Vamos a encender. No sé si se estarán muriendo o no, ¿eh? No lo sé, no creo. Porque lo están reparando rapidísimo. Les queda un punto de vida. Nada, les voy a destruir la nave y ya está. Porque no creo que se estén muriendo. A ver, es que... Vamos a ver si podemos verlo. Claro, es que como estamos en nebulosa, no se ve dónde está la gente. Ni cómo están de vida y tal. Entonces, nada, nada, han reparado. Han reparado esto también.
Vamos a dispararles y que les peguen. Reventaos, pero complicado. Los abordajes son muy difíciles. Si tuviese alguna mantis yo, o algún rocoide o algo así, que son... Mira, voy a la tienda con 200. Eso sí que va a ser bueno, ¿eh? 200 de dinero. Y aquí puedo comprar lo que quiera. Láser pesado, láser anticasco. Esto lo que pasa es que es mucha energía. Un rocoide. Un rocoide que además sabe recargar escudos que te cagas. Pues esto me interesa bastante, ¿eh? Esto lo voy a comprar seguro. El rocoide lo compro seguro. Y puede que la babosa esta también, ¿eh? La babosa me gusta. O sea, es interesante tener siempre que se pueda uno de cada especie. Porque hay eventos que si tienes justo un tripulante de la especie tal, entonces te sale una opción diferente. Entonces igual comprarme la babosa también me gusta, ¿eh? Es que este láser es demasiado caro, tío. Oye, lo que me extraña es que no me vendan lo de los drones, pero bueno. Sí, voy a comprarme a la babosa. Voy a repararme. Voy a comprar combustible. Igual compro algún misil y todo, ¿eh? Ya andamos un poco justos de misiles. He gastado misiles ahí a lo loco. Y ahora mismo mi estrategia depende demasiado de los misiles, pero sí, necesito algún misilito más. Y más combustible, ¿eh? Ahí ya está. Y así lo vamos a dejar. Con un rocoide me vale. Ah, es verdad que tenía cosas para vender. Vendo esto. Vendo esto. Me quedo con este dron. Y ya está, nos quedamos así. Vale, bastante bien. Y con 96 voy a mejorar un poquito la energía, yo creo. Y un poquito los motores. Vale, vamos a colocar a la gente. A ver, este era bueno, ¿qué? ¿Haciendo qué? Recargando escudos, vale. Este me da ahí un poco igual dónde ponerlo, porque ya es malo en todo. La babosa era bueno con las armas, pero ya tengo a alguien bueno con las armas. ¿No? ¿O no? ¿No tengo a nadie bueno con las armas? A ver. Dolan. Ah, vale. Pues la babosa en donde las armas. Y ahora el que repara bien las cosas... En el O2, quizás. Y el humano este en la enfermería. No, necesito a alguien aquí. Ah, sí, venga. En las puertas y en las cámaras. Uno en las puertas y otro en las cámaras. Vale, así. Ok, guardamos. Vale, ya tengo una tripulación bastante decente. Solo me faltaría una mantis. Bueno, en realidad lo que me faltaría serían tíos que dan los Zoltan. Que dan energía, esos sí que son buenos. Pero bueno, hemos conseguido un rocoide y una babosa, bastante bien. Lo único que me he gastado un pastizal. Vale, a ver. Voy a ir para abajo y luego voy a ir por aquí arriba. Nos vamos. A ver, ha habido dos veces que casi me la lían. Ahora teniendo un rocoide voy a pelear mucho mejor. El rocoide, fijaros, vamos a ver la tripulación un poco. Los humanos en realidad son los peores, ¿vale? Es la peor raza. Lo único que mejora más rápido las habilidades. Es lo único bueno que tienen, pero es un poco me. Los Inges tienen una velocidad de reparación de por 2. Estos son bastante interesantes tener. Es interesante tener un Inge por lo menos para reparar cosas rápido. Las babosas tienen telepatía y así puedes ver dónde están los enemigos, incluso estando en zonas gaseosas como aquí. Y los rocoides tienen salud 150 en vez de 100 que tienen el resto, ¿vale? Lo único que son un poquito lentos, pero son inmunes al fuego. Los rocoides están bien, son como una especie de tanque. Venga, ahora vamos a ir para arriba, yo creo, ¿no? Sí, para arriba. Pero las buenas de verdad combatiendo son las mantis. Que son como unas especie de hormigas o algo así. Tu nave aparece bastante lejos de la baliza. Ves que cerca de ella hay una nave rebelde. Estos son enemigos, ¿vale? Con toda seguridad está esperando por ti. Pues vamos a atacar, ¿no? Yo quiero destruirles a todos. Mira, ¿veis? Aunque estemos en una zona gaseosa, les vemos. Gracias a la telepatía de la babosa. Que bueno, tampoco es que sirva de mucho verles. Tienen un sitio de teletransporte, igual vienen a atacarme. Este creo que viene a atacarme, perfecto. Nos lo cargamos y ya está. Tengo aquí al rocoide. Pues que venga. Sí, sí, va a venir. Se mete aquí. Vale, voy a enviar al rocoide. Al rocoide y al humano. Y al Inge también, que peleen todos. Le matamos más rápido.
y de mientras le voy disparando. Voy a intentar matarlo sin gastar misiles, porque no quiero, quiero ahorrar un poquito de misiles. Voy a intentar matarlo solo con láseres. No sé si sus armas pueden llegar a hacerme daño, así que por si acaso voy a disparar a sus armas. Creo que no me puede hacer daño teniendo tres escudos. Pero bueno, por si acaso. Ahora estos tres, que se vengan aquí a la enfermería. Que la encendemos un ratito y ya está. No dispara ni una bomba ni nada. Vale, ya le he dejado sin armas. Ahora voy a disparar a los escudos. Vale, ya está. Todo el mundo está recuperado, pues todo el mundo a sus puestos. Estupendo, ya le quitamos la enfermería, ponemos el motor y listo. Habría que disparar quizás a su... sí, a su puesto de mando. Voy a disparar a su puesto de mando para que no huya. Que luego intentan huir y la lían. Vale, ahora voy a disparar a su O2, venga. Voy a ir reventándoles todo. Quieren rendirse. No me interesa. Te quiero reventar. Ahora disparar a sus armas. No, a sus escudos. Creo que no me pueden hacer daño. Es un láser pesado y un láser normal. Ah, no, es un láser de repetición. Entonces sí que podrían llegar a hacerme daño. Pero vamos, no, no lo consiguen. Reventado. Estupendo, 46 de restos, genial. Y sin gastar ni un solo misil. Venga, vamos para arriba otra vez. Mientras pueda. Vamos para arriba. Hostia, un sitio con... con tormenta de plasma. Aquí tenemos la mitad de energía. Y hay un rebelde que me estaba esperando. Pero él también tiene la mitad de energía, ¿eh? Hostia, pero estoy sin escudos ahora mismo. A ver, tengo que quitar... voy a quitar dos armas. Ponemos escudos. Y estoy por quitar otras dos de evasión. Sí, voy a quitar otras dos de evasión y pongo otro escudo. O dos tengo que tener. Enlace de repetición tengo que tener. Y con esto vamos a combatir. Esperemos que sea suficiente. Le voy a disparar a... sus armas, ¿eh? Y ahora a sus escudos. No, voy a disparar las armas otra vez. Venga, voy a disparar las armas todo el rato. Yo creo que no me puedo hacer nada. Mira, ahora se ha quedado sin armas. Ha tenido que redirigir su energía a otra cosa. Voy a disparar al, al puesto de mando para que no huya. Está intentando huir. Lo he detectado, pero ya le he anulado el puesto de mando. Pues voy a seguir disparando al puesto de mando para que no huya. No, ahora mismo no me dispara, no tiene armas. O sea que... de hecho, estoy por cargar. Voy a quitar un escudo para cargar mis armas de misiles, por si acaso tengo que lanzar un misil para que no huya. Se quiere rendir, no aceptamos. Hombre, 4 de combustible está bien. Nada, paso. No hay señales de vida en la nave. ¿Se han muerto todos los tripulantes? ¿Cómo se han muerto, tío? Pues ¿sabes cómo se han muerto? Yo creo que han debido... como tenían poca energía, igual debían de estar sin oxígeno. O algo así. Y se han muerto. Con lo cual me han dado todo el dinero como si hubiese dejado la nave sin... o sea, genial. No la he destruido. La he dejado sin tripulantes. Siempre te dan algo más. Vamos a quitar esto y esto. Venga, saltamos. Podría ir un poquito para arriba, aunque es un poco arriesgado, pero... sí, voy a ir arriba. Sin sensores activos no tienes más opción que mirar por las ventanas. No hay nada. Vamos a cargar todo ya. He recuperado la energía. Ahora vamos para abajo. Intrusos a bordo, peligro. Me están abordando. Hostia, 4 tíos, vale, esto es muy peligroso, ¿eh? Vamos a abrir estas puertas para que estos dos se queden sin oxígeno. Y voy a matar a los otros dos.
Voy con las babosas, voy con todo el mundo, ¿vale? O sea, aquí no hay que esquivar ni nada. Voy a luchar con los que luchan mejor. Estos dos están quedando sin oxígeno y de mientras voy cargando a estos dos. Disparamos entre cuatro, así que yo espero matarles. Han entrado los otros dos. Ahora es una lucha de 4 contra 4. Pero ellos ya están tocados. Voy a cerrar las puertas, que no me interesa ya quedarme yo sin oxígeno. Aunque bueno, ellos se mueren antes. Bueno, da igual. Les estamos reventando, yo creo. Ya están medio muertos. Uno menos, dos menos, tres menos y cuatro menos. Perfecto. Voy a abrir todas las puertas para... para que se reparta bien el oxígeno. Vamos a la enfermería. Con estos. Con el capi. A ver si alguno mejora en lucha. Estamos lejísimos de mejorar. Venga, todo el mundo a sus puestos. Cerramos ya las puertas y listos. Bueno, hemos aguantado. Ya tenemos suficiente tripulación para aguantar ataques. O sea que bastante bien. Aún así, una mantis no vendría mal. vamos por aquí. Otro sitio que hay tormenta. Vale, saltas un sector de nubulosa que está asolado por una tormenta de plasma. Una exploradora rebelde automatizada que está acoplada a la baliza se dispone a atacarte. Usar motores para intentar dejarla atrás. Creo que lo voy a hacer porque combatir sin energía siempre es un coñazo. Aunque la verdad, creo que puedo reventar a cualquiera ahora mismo. Y si me voy, creo que no ganaría recursos. Voy a luchar. Creo que voy a luchar, tío. Es que es... sí. Sí, voy a luchar. Tienen misiles, qué cabrón. Vale, pues... voy a pasar de los escudos. Voy a apagar la bomba de iones. Voy a poner un escudo, solo uno. Porque es para que la bomba de iones tenga que disparar sí o sí al escudo. Porque si me quito todos los escudos, este arma de iones podría dispararme y anularme el sistema que le diese la gana. Entonces su arma única que me va a hacer daño es el misil. El misil se lo quito con el misil Artemisa y ya está. De momento no tengo oxígeno. Podemos aguantar un rato así, ¿vale? No pasa nada. ¿Ves? Este me va a anular el escudo. Vale, perfecto, no pasa nada. Con la energía que me queda ahora mismo voy a poner oxígeno mientras se recarga el escudo. Ahora me dispara el misil. Yo tengo el máximo de... de hecho, voy a poner máximo de motores ahora mismo para intentar esquivar el misil. Espera, ¿ha disparado esto otra vez? ¿Por qué dispara tan rápido su mierda esta? Pues me la va a liar. Voy a disparar la Artemisa a sus armas ya. Me va a anular algún sistema. El misil me lo he comido. Y encima me ha abierto brecha, creo. Bueno, yo he anulado sus armas. Y con esto ya no me puedo disparar más. Vale, se acabó el problema. Vamos a ver si reparamos esto. Ah, vale, no había ninguna brecha. Entonces vamos ya a quitarnos motores, encender oxígeno. Vale, listo, arreglado. Un combate un poquito complicado, pero con esto yo creo que ya hemos ganado. Si puedo evitarme gastarme más misiles, porque ya va a disparar el láser, nos lo cargamos y solo con un misil nos lo hemos cargado. Estupendo. Y así ganamos algo de dinero. Vale, ya estamos a 100% de oxígeno, perfecto. Salto. Hostia, pues igual me he venido muy arriba. Y como tengo que hacer ahora 1, 2, 3, 4 saltos antes de llegar a la salida, igual me pilla la flota rebelde, ¿eh? He sido quizá demasiado ambicioso. Demasiado codicioso. ¿Hay piratas? Vamos a por los piratas. A por ellos. ¿Qué armas tienen? Un arma de rayo y un arma de láser. No me pueden hacer nada. No hay abordajes. Sin ningún problema. El arma de rayo no me hace nada. Los láseres no me hacen nada. Ahora intentan irse. Vale, voy a tener que disparar con un misil, ¿eh? Que si no se largan. Dispara un misil Artemisa a los mandos. Ahora se rinden. Yo lo ignoro. Que es buena recompensa. Pero nada, voy a reventarles y ya está. Esperemos que me dé tiempo. Vale, perfecto. 47 piezas. Estoy forrado, tío.
Voy a ponerme un poquito más de energía. Así puedo encender también la enfermería. Y ya, la verdad es que no quiero nada, tío. Voy a ahorrar dinero para cuando compre el sistema de drones, mejorarlo a tope. A ver, un poquito más de escudo y de motores, de colchón estaría bien, pero... Y de O2 también, y de enfermería. Nah, pero no quiero gastar nada. Me va a pillar esto, ¿eh? Me va a pillar la flota rebelde seguro. No me da tiempo a hacer tres saltos ni de coña. Dos sí que me daría tiempo, pero tres no. Pues vamos a tener que hacer una esquiva ahí, ¿eh? En el último turno. Va a ser complicado. Miras con nerviosismo por las ventanas. No hay nada. Siguiente. Me va a pillar por poco, pero me va a pillar. Qué rabia, tío. Una nave pirata que llega después de ti. Está intentando evitarme. Voy a atacar. Activas las armas. Tiene un lanzamisiles que tiene pinta bastante potente. Vale, aquí va a haber que gastar algo, ¿eh? Venga, a ver quién carga primero. Voy a disparar con el Artemis a su sistema de armas. Y con el láser también. Venga, le he disparado antes de que me disparase el misil. Perfecto. Pero tiene muchos escudos el cabrón, ¿eh? Me va a costar mucho matar a este tío. Voy a tener que gastar otra bomba o algo. Una bomba de iones a los escudos voy a hacer. Bomba de iones... No sé, tío. Sí, venga, bomba de iones. ¿Me ha lanzado un misil o qué ha pasado? Bomba de iones, ha entrado. Le he hecho 4 de daño. Voy a ver si... No... Si consigo no gastarme más misiles. Ahora que no tiene escudos, a ver si le reviento con tiritos. Ahora voy a disparar a los escudos, venga. Quiere huir. Me ofrecen 23 y 3. Nah. Lo que pasa es que como va a huir, voy a tener que gastar un misil, ¿eh? A los mandos. Y ya les destruyo. Estoy gastando... Bueno, me han devuelto 2 misiles, así que ni tan mal. Y me pillan. Y este es el problema. Voy a gastar cositas, ¿eh? Voy a gastar cositas porque me va a pillar la flota rebelde y me va a reventar. Necesito un poquito más de... ¿Energía? No. Necesito... Un poco de colchón de cosas. Un colchón aquí, otro colchón aquí. En oxígeno y en enfermería para que no me las rompan fácil. Y lo demás me voy a aguantar un poco, ¿eh? Sí, me voy a quedar así como estoy. Venga. Aquí, esta es la putada. Tenemos que huir de la flota rebelde porque estamos ya dentro de la zona de amenaza suya. Hemos llegado un poquito tarde a la salida. Hay una nave rebelde que en principio podríamos destruirla. A ver, igual podemos con ella, ¿eh? Tiene 2 lanzamisiles. Qué cabrón, tío. 2 lanzamisiles. Pero vamos a intentar destruirla. Otra opción es darle asalto en cuanto esto esté cargado. En cuanto el motor de hiperluz esté cargado, salir por patas. Voy a disparar aquí. Me lanzan 2 misiles. Me acaban de joder el O2. Voy a enviar a Linge ahí a reparar. Ah, bueno, en realidad, fíjate. El punto extra de O2 que me he puesto me ha servido para que no me quiten el O2. Como tenía un punto extra... Y yo voy a disparar aquí a las armas. Es que tienen 3 puntos de escudo el cabrón, ¿eh? No voy a disparar porque es que no le haría nada, así que voy a esperarme. Voy a esperarme a que la bomba de iones esté lista. Le quito los escudos con la bomba de iones. Y en cuanto le quite los escudos le pego 3 tiros. Otro misil que viene por aquí. A ver si, a ver qué me lía. Viene un misil. Otro misil. Este me lo he comido. Y me han pegado a... Uf, durísimo esto. Vamos a reparar esto rápido porque ahora mismo tengo 0 evasión. Vale, ahora mismo no tiene escudos. Voy a dispararle justo a los escudos. Y voy a gastar más misiles. Voy a gastar un misil en su sistema de armas. Vale, le he dañado un poquito. Pero no lo suficiente, parece.
Tengo un par de tíos dañados. Joder, esto me la están liando. Los muy cabrones. Estas naves son muy complicadas, ¿eh? Voy a gastar misiles, sí. Les quiero destruir. Voy a instalar para un Artemisa a su sistema de escudos. Vale. Y voy a disparar. Otra vez a sus escudos. Sí, otra vez a sus escudos. Joder, es que fallo mucho, tío. Igual hay que joderle también el motor, ¿eh? Porque sus esquivas también me están fastidiando. Voy a hacerle una bomba de fusión en sus armas, tío. ¿Ha fallado? La bomba... No, no, ha funcionado. Vale, le acabo de joder bastante las armas ahí. Voy a gastar otro misil, yo creo, ¿eh? En los motores ahora. Para quitarles evasión. Los cabrones aguantan mucho, ¿eh? Es complicado ganarles. Estoy gastando una cantidad de misiles que no es ni medio normal. Venga, a los escudos. Y láser de repetición. A los escudos otra vez. Es que fallo otra vez muchísimo, tío. No sé si gastarme otra bomba de iones. Para que no me la líen. En las armas. Venga, sí, otra bomba de iones en las armas. Y otro Artemisa. No, esta vez voy a aguantar. A ver si les mato ya solo con láseres. Que están bastante cerca de morir. Veis, para los escudos. Esquivan muchísimo. Es que han 3 de vida, tío. A ver si les mato ya. Disparar a sus motores. Ya están a tiro de un Artemisa. Con un Artemisa les mataría. Les voy a disparar porque van a disparar ellos también. Y no quiero recibir más misiles. Me ha costado muchísimos misiles matarle. Y todo para recibir un... Nah, no merece la pena. No recibe recompensa. Es mejor saltar. He gastado un montón de misiles para nada. Ha sido un desperdicio esto. Venga, vamos a poner a estos en la enfermería. Demasiado gasto, tío. Demasiado gasto. Nos vamos al nuevo sector. Ahora tenemos que elegir entre fortaleza rebelde o mundos natales rocoides. Hostia, fortaleza rebelde. Esto es muy duro, ¿no? Aquí es como la nave, como el mundo de donde vienen todos los malos. Aunque igual aquí hay recompensas tochas. Venga, vamos a probarlo. Pues en plan loco. A la fortaleza rebelde. Hubo una época en la que este era uno de los sectores con más tránsito de naves. Los rebeldes, conscientes de ello, han destinado un buen número de flotas al sector. Ten cuidado. Una señal de socorro aquí, nada más empezar. Venga, vamos a la señal de socorro. Puede que sea una trampa, pero... Una pequeña nave civil se te acerca en cuanto llegas. Te preparas para el combate, pero se necesita informarte de que se han quedado sin combustible. Vale, estamos teniendo combustible. Aunque me queda poco combustible, ¿eh? Creo que no les voy a dar combustible. Igual me atacan. Si no les doy combustible, pues que me ataquen. Es que tengo poco combustible. Otra señal de socorro. A veces te dan cosas buenas, pero... Sigues en la barcilla de socorro hasta un pequeño cinturón de asteroides. Hay una pequeña nave. Venga, vamos a contactar con ellos. Ayuda, nuestros escudos han caído y no aguantaremos mucho. Intentar escudar con su nave con la tuya. Venga, va. Me llevo uno de daño. Y creo que esto es 4 de daño menos el número de escudos que tengas. Como tenía 3, me lleva 1. Pero fíjate, 6 de combustible, que esto me viene fenomenal. Y 64, bastante buen premio por uno de daño nada más. Muy bueno esto. Quiero una tienda ya. Ya tenemos que ir por arriba. Me habría gustado ir por las nebulosas, pero como había la señal de socorro. Te encuentras con nave exploradora automatizada. Ayudarla. Vamos a ayudar, sí. Tienen ocultación, cañón de iones y rayos. No me preocupa demasiado esto, ¿eh? Creo que les puedo reventar sin gastar nada. Mira, ya han cargado. Vemos hasta cómo está de cargada su arma.
y no disparan porque están ocultos, ¿vale? Entonces no quieren desocultarse. Ahora ya me disparan, pum. No me hacen nada. Encima lo han hecho fatal. Aquí tengo fuego, no sé por qué, pero bueno, vamos a apagarlo, dejando esto sin oxígeno. No voy a gastar ni un misil. Además, es nave sin tripulación, ¿no? Voy a disparar a su ocultación para que no se oculten. Reventado, sin gastar ni un solo misil. Importante porque ando un poco justo de misiles. La nave se hace pedazos, te pones en contacto con la nave civil. A ver que me dan un misilito, bien. Bueno, bastante dinero, tío. Es que quiero una tienda. Quiero una puñetera tienda. ¡Tienda! ¡Buah! Vamos a la tienda directamente. Tengo mogollón de pasta. Voy a comprar aquí todo lo que tenga. Llegas a una pequeña estación espacial que está emitiendo todas las frecuencias. Bla, bla, bla. Tienda. Vale. Quiero todo. Es que no tengo ni un solo sistema. A ver, quiero control de drones para empezar. Esto seguro. Teletransporte. A ver. Teniendo en cuenta que no tengo gente buena luchando, no es muy allá, pero... Igual me compro ya la ocultación. No me ofrecen nada... A ver, no me ofrecen nada más. Algún misilito podría comprar. Creo que voy a comprar ya la ocultación. A ver, la ocultación la quiero seguro en algún momento dado. Venga, sí, vamos a comprarnos ya la ocultación, que es God. Y ya está, ¿no? Algún misil voy a comprar, sí... Y ya está. Reparar. Venga, reparo entero. Desde luego tripulación no quiero. Pues me he quedado sin nada. Madre mía, pero ya tenemos ocultación. Lo voy a activar, ¿eh? Voy a quitar un puntito de motores y lo activamos. Esto es God. Durante 5 segundos te haces inmortal. Tenemos también sistema de drones. Lo que pasa es que necesitaría energía para activarlo. Podría quitar unos escudos. No, claro, no puedo, ¿no? Ah, espérate. Vamos a instalar ya esto. Pero para activar esto necesito 4 energía, que no puedo ni de coña. Además tengo que mejorar el sistema de drones. Bueno, pero me manda uno de combate. Está bastante bien. De momento vamos a ir así. Está bien tener un dron de combate de nivel 1, porque lo puedo activar con 2 de energía si no quiero gastar misiles. Puedo desactivar las 2 misiles estos y activar el dron de combate. Entonces tengo opciones, ¿vale? Otra tienda, joder, tío. Tenía que haberlo mirado el salto antes de comprar nada. Soy imbécil, pero bueno, ya no tengo dinero, obviamente. Creo que voy a ir ahora por aquí arriba. Sí, vamos por arriba. Es que el dinero vuela aquí. Intrusos a bordo. ¿Humanos o qué? Vamos a ver qué viene. 3 humanos. En el sistema de O2. Qué cabrones, tío. A ver, el rocoide lo quiero por aquí ya. No puedo dejarle sin oxígeno. Que me van a dañar el O2, ¿eh? Voy a intentar parar lo del daño de O2. Vamos para acá con todo el mundo. Es que encima también hay combate y... Bueno, me voy a meter en esto en cuanto estén sus armas. O bueno, voy a esperar un ratito. Sus armas no me preocupa. Voy a quitarme escudos porque solo tiene un arma láser. Y voy a activar el este quizás. Estoy por quitarme incluso otro escudo. Tienen drones de reparación. No, voy a quitarme las bombas. ¿O no? Es que si les puedo quitar... El lanzamisiles estaría bien. Creo que me voy a quitar otro escudo, sí. Me voy a quitar otro escudo para tener más energía. Y así pongo más energía a la enfermería que me va a hacer falta. 2 de energía a un dron de combate para que le vaya disparando. Y me quedan 2 de energía, otro para los motores para esquivar sus misiles. Y ya está. Me queda 1 de energía que me sobra un poquito. Pero voy a dejar para activar el O2. Que me va a hacer falta. El piloto no es el único que no voy a mover. Vamos a combatir aquí. A ver, le voy a lanzar un pepinazo a sus armas para que no me la líen. Y luego el láser de repetición que dispare todo el rato a sus escudos. ¡Ah, hostia! Tiene un dron. Espérate, espérate, espérate. Que tiene un dron de defensa, qué cabrón. Entonces me va a anular mis misiles. Qué perro, tío.
Entonces necesito la bomba de iones, no el Artemisa. Voy a apagar el Artemisa, sí. Vale, porque la bomba de iones esquiva también los drones de defensa. En teoría. Hostia, bombazo que me han metido aquí. El primer misil suyo me lo he comido. Con patatas. A ver si matamos el ataque este. Vale, vamos a sacar a este para que se vaya a la enfermería. Y metemos al rocoide. Vamos a enviar a la enfermería a la babosa. Y metemos a... a Matthew. Me están reventando. Me han abierto brecha ahí. Voy a enviar a este a reparar aquí. Puñeteros mamones. Encima se me ha olvidado utilizar la ocultación. Es que soy imbécil, se me ha olvidado. Encima ahora lo tengo dañado. Bomba de iones, tío. Necesito bomba de iones en sus escudos. O en sus armas. Ah, en sus escudos. Y voy a disparar. Voy a disparar las armas, tío. Vale, hemos matado a los que han venido hasta aquí. Ok, perfecto. Venga, recuperemos al humano este. Joder, me están dañando todo, ¿eh? Me la están liando. Ah, es que también tienen un dron de combate. O sea, tienen un dron de combate, un dron de defensa. O sea, que tendría que joderles la sala esta de drones, ¿eh? Me están fastidiando bastante, la verdad. Voy a poner más escudos. A ver si con dos escudos ya evitamos el daño. Este ya está curado. Venga, moveros, moveros. Vamos a abrir puertas. Ah, que estoy reparando las puertas. Vale, ya estamos reparando todo. A ver, también lo he hecho yo un poquito mal, ¿vale? No me he dado cuenta de que tenían drones de combate y demás. Pero al menos ya les estoy haciendo pupita en sus armas. Y ya al menos no me como sus misiles. Y ya con dos escudos evito ya el dron y su láser. De hecho, la enfermería, a ver, la enfermería va bastante rápido. Vamos a recuperar la ocultación. Vale, ya está todo el mundo bien. Vamos a abrir puertas para repartir el oxígeno bien. Vale, la cosa ya va bien. Voy a quitar un punto de los dos puntos de enfermería. Voy a poner un tercer escudo. Yo creo que ya su dron y su láser ya me da igual. El único problema es su misil. Pero hasta que no repare las armas. Vale, ya he reparado las armas. No tengo energía. Me voy a quitar uno de motores y me activo la bomba de iones. Si me dispara un misil ahora, ya sí que me voy a acordar de utilizar la ocultación. ¿Viene un misil ya? A ver, voy a ocultarme ya. Que no sé si venía un misil o no. Pero al menos tenemos 5 segundos durante los cuales ellos no pueden cargar sus armas. Así que ganamos tiempo. Y si puedo, lanzo una bomba de iones a sus escudos que me están fastidiando. Aquí viene el misil. Vale, lo esquivé. Menos mal. A ver, ya está todo el mundo recuperado, todo reparado. Vamos cada uno a sus puestos. Ok. Cerramos puertas y ya está todo bien. Ahora solo hay que reventarles. A ver, que poco a poco le estamos haciendo pupita, ¿eh? Vale, anula sus escudos. Ahora les estamos reventando de verdad. ¿Aceptamos la oferta? Me dan dos misiles, no está mal. Pero no, no acepto. Los quiero reventar, ya por pesados. Vamos, un tirito del dron y le matamos. Bien. Complicado este combate, ¿eh? Me dan 1, 1 y 40. Venga, bien. Muy complicado este combate. Ahora vamos. Podríamos ir a la nebulosa y luego ir tirando para allá. Yo creo que sí. Voy a hacer eso. Vamos a esta nebulosa. A saber por qué, pero esta baliza parece un destino turístico. Me ofrece un trato: perder dos misiles a cambio de tres drones. No, tengo muy pocos misiles. No cambio. Vamos
por aquí arriba. Llegas a un pequeño depósito de repostaje rebelde. Escanean tu nave varias veces, por lo que supones que te reconocen, pero parece que no hay naves de combate listas para atacar. Ok. El único mensaje que recibes es la denegación de solicitud. O sea, no pasa nada. Vamos por aquí. Este sistema está plagado de los restos de una batalla. Algunos fragmentos rebotan contra tu nave. Misiles de fisura hemos ganado. No creo que lo voy a utilizar. A ver cómo es el misiles de fisura. 3 de energía, muy caro. Daño normal 4. A ver, hace 4 de daño, ¿eh? Pero claro, con 3 de energía. En 22 segundos. Probabilidad de fisura alta. Eso es bastante bueno, ¿eh? Porque eso haces que les obligas a tener que reparar eso y se van quedando sin oxígeno. Claro, es que es bastante tocho, pero claro, 3 de energías. Es que quiero utilizar el dron de combate de nivel 2 en algún momento. Y las dos cosas no puedo utilizarlas. O sea, es una u otra. Quizás es mejor el misil de fisura, ¿eh? Igual me estoy yo obcecando con el dron de combate, pero es que creo que no lo he probado nunca y lo quiero probar. A ver cómo de bueno es. Bueno, de momento lo dejamos ahí, el misil de fisura, no lo vamos a usar. Lo venderemos cuando llegue a una tienda. Que puedo ir a una tienda ahora mismo. Voy aquí, luego voy a la tienda y lo vendo. Pues sí, ¿por qué no? Creo que me daría tiempo. Vamos a hacerlo, sí. Esta debe ser una de las naves exploradoras tripuladas rebelde. No tripuladas, vale. Tienen 2 láseres, en principio con 3 escudos. No deberían de hacerme nada. Así que voy a intentar matarle solo con láseres. Y ya está. Por fin, me lo cargué. Vale, no me han hecho nada. Ganamos 46, perfecto. Y ahora nos vamos a la tienda. Con no mucho dinero, pero... tenemos algo para vender. Encuentras una estación de reabastecimiento. Ok. Mientras te acoplas, te preparas para hacer paso... para hacerte pasar por un habitante de la zona. ¿Cómo? ¿Que tengo que ir con identificación falsa? Ah, el teletransporte lo podría ir comprando ya, pero no, ya lo compraré, ahora mismo no me corre prisa. Campo antiiónico, esto es muy bueno. Protege tu nave del daño iónico y otorga un 50% de probabilidad de anularlo. Que recargue un 10% más rápido también es muy bueno, pero el campo antiiónico me encanta. Bueno, voy a vender la bomba de fisura, yo creo. No, tener una bomba me interesa. No, voy a vender la fisura, sí, lo vendo. Y quiero el campo antiiónico. Sí. Quiero repararme. Y no sé si comprar algo de combustible. O misiles o algo así. Nada, quiero ahorrar un poquitín. Quiero ahorrar un poquitín. Drones voy muy sobrado. Combustible y misiles quizás, pero... venga, un misil. Va a tener 15. Salto. Y ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Venga, llegamos al final. ¡Ojo! Encuentras una estación espacial preparada para los viajeros. Repasas los cárteles y encuentras una taberna llena de mercenarios. No quiero, son humanos. Los únicos mercenarios que quiero son o una mantis, que pelea muy bien, o un Zoltan, que te da energía. Sobre todo un Zoltan sería God. Humanos no quiero. No quiero contratar a nadie. Así que nos vamos. Bajo control Inge. Y aquí vamos a dejar el capítulo, gente. El próximo día ya acabaremos esta misión. No sé si llegaremos al boss, pero bueno, de momento yo creo que vamos bastante bien. Así que nada, gente, dale un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.